Sí, hola. No, pare, sí, no, esto es estilo pedita, sí, sus obras van en contra de una sana tradición nacional. Son inmorales. Son oscuras, bárbaras, inteligibles. Lo que su autor quiere es llamar la atención. Pedro Salinas. Imprimía hojas negras, hoja negra sobre hoja negra. Hojas negras, hoja negra sobre hoja negra. Corazón absorbido, guillotina a precipicio, narrador abducido, cámara de luz retroinversa. Hoja negra sobre hoja negra, tóner estropeado, microinyectores de sida guardan silentes en las cartucheras, venablos de ira, horror corporativo, fin del mundo, poesía virus. Venablos de ira, horror corporativo, fin del mundo, poesía virus. Al centro del cuarto, una fotocopiadora histérica. Debajo, miles y miles de mujeres muertas. Miles y miles de policías muertos. Militares muertos. Jóvenes muertos. Escritores muertos. Esposas de escritores muertas. Yo soy quien escribe la novela. Tiende címbalos blancos, Argelia veneno. El señor Merceau sale a matar y descubre un cadáver. Ya mató, mató ayer. Hoy no hay nada que hacer. No hay asesinato, no hay asesino, no hay detective. Solo un hombre desaparecido que no va a aparecer. Mata a Maurice, mata a Jack.
Albert Camus en una mecedora aburrido. Hiperluciférico, hipervivo. Ahí estaba yo, ahí sigo yo, muerto de miedo. La fotocopiadora veloz separa en rebanadas un bloque. El revólver brilla en su mano. En mi mente todo se ilumina. Novela, una novela negra. Es imposible distinguir entre detectives, cadáveres y asesinos. Me bajo en la estación de Valderas. Me sirvo un whisky. Los electrónicos de Enrique Peña. Copy, paste, right, left, great. De pronto, un librito, atribulado por la maniobra de los empleados, se asoma del vagón de madera. El librito a punto de caerse me llama la atención. Era un libro de poemas de Beckett. En la portada aparece una fotografía suya y se le veía triste y poco esperanzado. En vez de apilarlo con las demás rentas, abrió la caja y desprendió el disco. ¿Qué crees? Lo tecnológico no serán suficientes para compensar la escasez. El petróleo, recurso no renovable, es la fuente de energía que mueve el 95% del transporte mundial. Si no hay medios de transporte, es imposible que lleguen los complementos vitales a las grandes ciudades. Perdón. Es que, si les cuento esto, es porque es el final más próximo. Nuestra última esperanza porque las cosas se terminen. He estudiado todas las posibilidades. Y aunque tengo mis sospechas, esa es la única teoría verosímil. Creo que es importante que consideren que si esto sale mal, el presente corre el riesgo de volverse una eternidad. Si no encontramos una solución al conflicto petrolero, no habrá un error capaz de destruir a la humanidad. Y si el mundo no se acaba, nada tiene sentido. Mis mentiras con la realidad, como la ciencia ficción. La noche entendrá la película muerta, donde es un plan, un brazo de botella negra. Navegaré humanamente por las olas, entre la oscuridad de la nieve. Cuello majestuosa, correo chuante, espesura de servidumbre. Le diré a la ética sabina, la patria es oscuridad y el grave patria, estrangulada en la senda fría. Antes de la caída de las hachas, gritan muertas de miedo las muchachas. El pájaro carpintero destruye mi color. Thank you.